Después de pescar el skrei, como habéis visto, en alta mar, el pescado va a una factoría, se limpia y después el siguiente proceso ya es por la tarde, como estamos en este momento, cargarlo en un remolque de un tractor y ir colgándolo aquí para que se seque de forma artesanal. Fundamentalmente este pescado se recoge en mayo, junio y el mercado más habitual es Sudamérica, Brasil, Argentina, fundamentalmente, e Italia también. Los secaderos están repartidos por toda la costa. El microclima, relativamente suave por la corriente del Golfo, permite el secado al aire libre. Los meses más fríos son diciembre y enero, en los que se puede llegar a los 11 grados bajo cero, mientras que las temperaturas de verano rondan los 25 grados, permitiéndose bañar incluso de noche. La noche de verano dura desde finales de mayo hasta primeros de agosto. Pero en la factoría una parte del pescado sigue otro proceso distinto. Se abre, se sala inmediatamente y se apila poco a poco para secarlo más tarde. Se consigue el conocido bacalao seco o bacalada. La llegada del bacalao de invierno se celebra en todos los puntos del país. En Noruega, la forma más típica de servirlo es hervido. Una vez cortado en trozos, se guisa y se acompaña con el hígado, las huevas y la lengua. En la actualidad, la preparación es mucho más versátil, porque la alta cocina también ha descubierto este pescado. En el picnic de la Sierra Lofoten, Arni, como buen noruego, cocinó al estilo tradicional. Los españoles Alberto Chicote y Pedro Olmedo se decantaron por la nueva cocina.
Finalmente, parte del escrey llega a los mercados nacionales e internacionales en la modalidad de pescado fresco. El escrey, el bacalao, ya está en la pescadería, listo para el cliente. Estamos en el grupo Eroski con Pili. ¿Qué tal acepta el cliente el bacalao, el escrey? ¿Les gusta? ¿Lo conoce? Bueno, poquito a poco, ¿eh? Poquito a poco la gente lo va conociendo, ¿eh? Cada año más, lógicamente, ¿no? Y no, muy bien, lo acepta muy bien, ¿eh? Sí. ¿Es caro? No, se puede decir que no. ¿Hay mucha diferencia de este bacalao al bacalao clásico? Sí. Es un bacalao, como veis, es un bacalao muy blanco, es una carne muy tersa, está en un momento óptimo, fenomenal. Bien, amigos, estamos con una clienta, no te vayas, ¿te llamas? Charo. ¿Conoces ya el escrey? Sí, he tenido la suerte de conocer el escrey, sí. ¿Y qué te anima a comprar? Hombre, pues primero que lo probé, me gustó, es especial. Sí, y es muy poquito tiempo el que podemos disfrutar de ello. Entonces, no voy a decir que coma muy a menudo, pero al menos en campaña una o dos veces, sí. ¿Qué tipo? ¿Es difícil el cocinarlo, prepararlo? Bueno, yo soy muy vaga cocinando. Sí, yo normalmente al horno, con unos cortes y sencillamente luego con un refrito y nada más. Bien, amigos, después de tanto viaje, después de tanto barco, el bacalao, el escrey ya está aquí, ha venido la maleta, o yo no sé dónde ha venido, pero después de muchas vueltas ya lo tenemos en Bilbao, estamos en el Hotel Domaine con Alberto, y bueno, es casi ya la última fase del proceso del pescado. Exactamente, ¿quiénes van a cocinarlo? ¿Qué van a cocinarlo? Y bueno, y luego al final ya a ver qué tal sabe, ¿no? Bueno, pues la verdad es que hemos tenido la suerte de juntarnos unos amigos, cuatro cocineros, pues yo creo de gran talla, los cuales son Juan Antonio Zaldúa, Coldo Rollo y José Ramón Berriozábal, ¿no? Y estamos ahora aquí ya un poco con las manos en la masa, ¿no? Después de haber estado, digamos, medio pescando el escrey, ahora lo estamos cocinando y estamos realizando un menú conjunto, ¿no? Cada uno de nosotros vamos a elaborar dos platos, los cuales yo creo que van a gustar mucho, ¿no? Es un menú muy completo, un poco complicado porque es un menú solo de escrey, ¿no? Y entonces, pues lo que hemos buscado es un poco entre los cuatro compaginar un poco nuestras ideas y hacer un menú acorde con esta cena. Bien, amigos, aquí acaba nuestro programa dedicado al escrey en Noruega. Hemos hecho todo el proceso completo. Hemos estado en el mar de Noruega, donde se pesca. Le hemos pasado, sobre todo, yo le he pasado un poquito mal, casi que devuelvo. Luego ya los hemos seguido hasta la factoría, cómo se despieza, cómo los chavalitos le cortan la lengua a la cococha. Después cómo los ponen los secaderos. Finalmente también habéis visto ya en España el bacalao en alguna de las pescaderías, en el grupo Eroski, por ejemplo, que es uno de los que más venden. Y finalmente ya en el Domine, en Bilbao, allá al lado de Guggenheim, pues ya degustar el escrey, delicioso. Yo sin más, espero que os haya gustado. Bueno, pues os animo a que no solamente vengáis a visitar Noruega por turismo, sino también que si tenéis un huequito os dediquéis un poco al seguimiento del escrey. Así que sin más, me despido, nos vemos la semana que viene. Hasta luego, amigos.